hacer es agradecerles que estén aquí todos ustedes, porque dedicar un poco de tiempo a escuchar a los demás, e incluso intentaremos nosotros también escucharlas a ustedes, es algo que hay que agradecer. De verdad que le agradecemos nosotros de corazón que estén ustedes aquí para tratar de escuchar lo que queremos decirles. Nueva Canarias últimamente ha crecido y en esta legislatura que va a comenzar ha crecido enormemente. Hay representación en todas las islas, hay representación, por supuesto, a nivel de Parlamento, pero tenemos representación municipal bastante amplia en todas y cada una de las islas. Tal es así que dense cuenta que incluso nosotros mismos, en nuestro propio colectivo de personas que nos va a representar, tenemos parte de este colectivo representándonos tanto en el Cabildo Insular como en el propio Parlamento de Canarias. Eso quiere decir básicamente que tacoronteros nos defienden en toda Canarias. No solo nos defienden en Tacoronte, nos defienden en la isla y nos defienden en toda la archipiélago. Eso es algo importante y yo creo que habría que destacarlo. Básicamente, por lo que estamos nosotros aquí hoy, es porque queremos tratar de explicarles por qué estamos aquí como personas, qué pretendemos y cuáles son las ideas que tenemos en nuestras cabezas. Pero como les decía antes, al principio, yo creo que probablemente lo más importante es que independientemente de las ideas que les aportemos y les transmitamos, lo más relevante será lo que ustedes nos transmitan a nosotros. Probablemente un grupo de personas que dirige algo, en este caso algo tan importante como un pueblo, necesita escuchar al pueblo para poderse alinear con él y terminar haciendo lo que realmente todo el colectivo que representa quiere. Para comenzar el acto empezaremos por presentar, pues por un lado, al candidato al Parlamento, tanto a Santiago Pérez como a Sonia Padrón, y por la alcaldía de Tacoronte a José Daniel Díaz. Si se pueden aproximar, por favor, Santiago, el micrófono es tuyo. Estoy aquí casi a uña de caballo. Me ha pedido Dani que estuviera para saludarles, porque voy rumbo a Tajín, donde vamos a presentar en breves momentos la candidatura al Ayuntamiento de La Laguna, que es una candidatura que viene muy, muy poblada por personas de la comarca nordeste del municipio. Ayer estuve por la mañana en un sitio donde yo voy con frecuencia, pero los demás candidatos a la alcaldía no, que es en la Mesa de Tejina, en lo que se llama toponímicamente Temoseque, con Z, pero nosotros decimos Temoseque. Y estuve hablando y grabando unos vídeos artesanales con ese trasfondo maravilloso de la comarca en la que yo he pasado los mejores momentos de mi vida. Y me dijo Dani que viniera. Yo me voy a uña de caballo. Algunas personas que he visto, compañeros y compañeras de viejas singladuras, pero nuevas, porque los valores que hemos defendido los mantenemos. Y son valores que tienen que ver con el orgullo de ser canarios, pero no hablando de palabras generales. Ser orgulloso de ser canario es ser orgulloso de un pueblo en el que nadie esté abandonado a su suerte. He oído muchas veces durante muchos años de mi vida, y ya no soy ningún niño chico, hablar de Canarias en abstracto, como si fuera una firma comercial. Pero Canarias son ustedes y yo. Canarios son las casi 50.000 familias de canarios que en estos momentos carecen de cualquier ingreso y necesitan que las instituciones de todos, las que representan al pueblo canario, a Tacoronte, a La Laguna, a Tenerife, aprovechen hasta el último euro disponible para declarar la guerra sin cuartel a la pobreza y a la marginación. Y además, garantizar que cada canario y cada canaria disfrutan de derechos que están ligados a la dignidad humana. Me preguntaban el otro día por qué estaba yo participando, por ejemplo, con Román Rodríguez.
en un acuerdo que hemos llamado Frente Amplio, que está integrado por organizaciones, por personas independientes, como es mi caso, por agrupaciones locales, más de 30, que no van a perder su personalidad. Y es una nueva forma de participar en la actividad política. Les aseguro que por razones profesionales estoy convencido de que la democracia o es una democracia cuyo protagonismo tienen los partidos políticos o no hay democracia. Pero la cuestión es qué tipo de partidos políticos. ¿Partidos jerarquizados o partidos organizados, como dice la Constitución, democráticamente? Los dirigentes de Nueva Canarias, y me aprecio de conocer a muchos de ellos desde que yo era un muchacho, tienen una cultura del acuerdo y han planteado un acuerdo alrededor de un programa, que es como se hace política, alrededor de un programa. Podemos provenir de caminos religiosos, ideológicos, políticos diferentes, pero nos ponemos de acuerdo en un programa que expresa valores. Y esos valores tienen que ver con lo que les decía al principio. Valores de solidaridad, valores de canariedad entendida así, valores de democracia. Primero, porque mis valores los mantengo intactos. Segundo, porque mi compromiso con la tierra que me vio nacer, es decir, con las gentes de esa tierra, porque lo demás son cáscaras de la paz, ¿eh? Hablar de Canarias en abstracto es hablar de una fantasmagoría que a veces se utiliza para proteger intereses cada vez más visibles, pero siempre inconfesables. Hablar de Canarias tiene que ser hablar de los canarios y de las canarias. Y que ningún canario ni ninguna canaria en estos tiempos se sienta abandonada. Y los canarios que menos tienen, solo tienen una garantía: que las instituciones estén a su servicio, que sirvan para compensar, para equilibrar un modelo de convivencia en el que nadie se sienta marginado. Estos son valores que podemos compartir todos los canarios y canarias de buena voluntad. Y practicando esos valores, nos sentiremos miembros de un pueblo que se siente orgulloso de serlo. Hay otro asunto que a mí me conecta con los dirigentes de Nueva Canarias que me han pedido, y yo agradezco que participe en este proyecto desde mi independencia. Y es que ellos sostienen, y termino con algo que había dejado pendiente. Yo conozco a Román Rodríguez desde que él era un muchacho. Cuando yo tenía, porque yo a Román le llevo un año solo, él dice que soy más viejo que yo, pero un año solo. Cuando él era estudiante de medicina, se vio envuelto en un conflicto en contra de la selectividad, porque creía que entonces la selectividad, como hoy la legislación del gobierno del Partido Popular y de FER, es una legislación discriminatoria. Yo soy profesor de la Facultad de Derecho desde que tenía 22 años y he visto en los últimos años algo que no veía durante los 30 años de democracia, y es que hay estudiantes y estudiantas que no pueden continuar porque no tienen dinero para pagar la matrícula. Esto sencillamente es inaceptable. Yo no lo acepto como socialista que soy, pero sé que cualquier canario o canaria de buena voluntad tampoco lo aceptaría. Y en esto coincidimos. En aquel tiempo, 49 estudiantes se vieron envueltos en un proceso judicial muy serio, y había 9 cuyas familias no tenían dinero para pagarles un abogado de pago. Yo les defendí a los 9. Yo tenía 23 años, Román podía tener 21. Y yo fui el abogado de todos ellos, también de Román. Ustedes comprenderán que cuando estas cosas pasan, se forman lazos de complicidad, de amistad en el mejor sentido del término, de camaradería, que duran siempre. Y podemos tener caminos aparentemente divergentes, pero en este pueblo de las islas, muchas personas de buena voluntad tendemos a encontrarnos en algún recodo del camino. Y esto es lo que ha pasado. Yo les agradezco la invitación, me voy corriendo para Tejina, me enorgullece estar con Sonia en la misma candidatura al Parlamento, a través de Sonia con Agustín, al que cogí de niño entre los brazos como su madre me crió a mí, Agustina. Entonces, por eso decía que en este pueblo de las islas
es fácil que en algún recodo del camino nos encontramos los canarios y las canarias de buena voluntad. Me voy a Tejina porque de la misma forma que Dani tiene las mejores expectativas para ser alcalde de Tacoronte, en la laguna el terreno está muy abonado. Y cuando algunos empiezan a atacar al cabeza de lista de una candidatura modesta, como es la nuestra, en recursos, pero rica en valores y rica en fiabilidad, es que algo está pasando. Invito ahora a Carolina a que suba a nuestro escenario y vamos a comenzar con una actividad algo más lúdica, y es que Carolina Abreu ha tenido la maravillosa gentileza de venir y deleitarnos con dos canciones. Entonces, si les parece, bueno, rompiendo este un poco el orden, lo que vamos a hacer ahora es pasar un momento y refrescarnos escuchando, como digo, a Carolina. Muchas gracias. ¿Para qué es el despertador si solo suena de madrugada? Si a la hora exacta en que el mundo acaba duermen conciencias. Me falta voz también, agallas, pero tiembla la razón. Vestir de traje es el maquillaje de un gran vacío en el interior. Que la injusticia juega en segunda y la incompetencia en primera división. Y el arbitraje saca la roja a quien no dispone de un balón. No entiendo que entre tantas guerras la noticia se haga Esteban. Que la cordura se quedó en paro por esta crisis de mierda. ¿Por qué tanta incoherencia? ¿Por qué llevar en los ojos vendas? Porque ignoramos que hay reyes magos que dejan a niños sin arroz. Porque se besan las banderas que asesinan sin clemencia. ¿Para qué sirven las fronteras? Porque está fónico el amor. Dime por qué descansa Dios un domingo que dura una vida entera. No quiero decir que yo esté absuelta, sé que caigo en el error de convivir con la sordera para no escuchar dolor. Pero no quiero una televisión que apague el sentido común, ni un pueblo en el que la princesa salga en Sálvame Deluxe. No entiendo que entre tantas guerras la noticia sea la Esteban. Que la cordura se quedó en paro por esta crisis de mierda. ¿Por qué tanta incoherencia? ¿Por qué llevar en los ojos vendas? ¿Por qué ignoramos que hay reyes magos que dejan a niños sin arroz? ¿Por qué se besan las banderas que asesinan sin clemencia? ¿Para qué sirven las fronteras? ¿Por qué está fónico el amor? Dime por qué descansa Dios un domingo que dura una vida entera. Agradecerles en primer lugar el estar aquí. Estamos en una época en la que, bueno, comienza la campaña electoral. Es más, comienza esta misma noche a las 0 horas, a las 12 de la noche, el día 8. Comienza con el clásico acto de pegada de carteles. Y es verdad que ahora estamos en una época en la que va a haber muchísimos mensajes electorales. También hay muchísimas propuestas, muchísimas promesas y más de un farol. Pero aquí no van a escuchar ningún tipo de faroles. Las propuestas que se van a realizar son propuestas materializables, realistas y que están trabajadas por el grupo de hombres y mujeres que conformamos Nueva Canarias Tacoronte. Nueva Canarias Tacoronte es un grupo que no solo lo conforman las personas que se encuentran aquí, sino muchas otras que han trabajado duramente, hombres y mujeres, durante muchísimos meses para sacar adelante un proyecto sólido, basado en propuestas efectivas, realistas y necesitadas por la ciudadanía de Tacoronte, por nuestros vecinos y vecinas. Además de la parte del acto que han visto, el acto se va a desarrollar con intervenciones también por parte de algunos de los miembros de la lista, porque queremos que sea un acto global,
Aquí no hay individualismo. Queremos ser un equipo y para ser un equipo no hay nada mejor que comenzar siendo. Por eso el planteamiento de las propuestas programáticas se va a hacer también de forma coral o conjunta y será defendida por parte de algunos de mis compañeros. La idea de Nueva Canarias Tacoronte es muy clara. Queremos cambiar Tacoronte. Queremos mojarnos en el municipio y queremos intervenir en la gestión municipal para intentar que las políticas municipales estén mucho más cerca de las personas. Que sean personas para gestionar para personas. Dejando la frialdad de las instituciones y de algunos mensajes que se realizan solo para mantener el poder. Lo que escucharán hoy no van a ser críticas. Si alguno vino a escuchar críticas hacia el grupo de gobierno, se ha equivocado de lugar. Vamos a proponer en positivo, porque es la época de las propuestas, es la época de los planteamientos serios, es la época de defender ante la ciudadanía, ante ustedes y los que están fuera, las bases que van a fundamentar el mensaje de Nueva Canarias en Tacoronte. Sin más, bueno, hemos preparado un vídeo de presentación de la candidatura para que puedan conocer a las personas que conformamos la candidatura de Nueva Canarias en Tacoronte. Sección Jorge Tejera, el 21. Vale, me voy a decir que intenta representar a diferentes profesiones, sectores y sensibilidades. Ignacio Mendoza Martínez. Laura Santos Fernández. Susana Díaz Muñoz. Jaume Rodríguez Benítez. Víctor Hernández Peña. Eva María Trujillo Cuevas. Juan Alonso Pacheco. Cristina Alberto Gutiérrez. Ángel Moisés Reyes Andrés. Domingo Domínguez Escobar. Juan Domingo Hernández Rodríguez. Yasmina Rivera Abreu. Milagros Martín Martín. Daniel Álvarez Morales. Leticia López Díaz. Sonia María Padrón García. Cristian Benítez Domínguez. Y un servidor, José Daniel Llamas. Estamos en una época en la que las críticas sobre la clase política abundan en la mayoría de los medios de comunicación, en la calle y en los cafés de la mañana. Dar un paso en esta época es precisamente más difícil que nunca, porque al final dar un paso y estar en una candidatura te pone en el punto de mira. Por eso el paso que ellos y ellas han dado es tan valiente. Es un paso generoso hacia los demás. Es un paso de valentía a la hora de intentar cambiar las cosas como hay que hacerlas desde dentro, porque desafortunadamente no hay otra manera. Es verdad que los partidos políticos tienen muchos colaboradores que no aparecen en lista. También ellos han dado un paso muy importante a la hora de constituir Nueva Canarias en Tacoronte. Estos hombres y mujeres, fantásticos y maravillosos, son un equipazo.
es un equipo que realmente plantea una alternativa de gobierno para Tacoronte. Una alternativa llena de ilusión, llena de ganas, llena de confianza en un proyecto trabajado, un proyecto concienzudo que ha sido hecho con el esfuerzo de todos y de todas. Ha sido un trabajo que se ha hecho a puertas cerradas, pero un trabajo que realmente ha valido la pena. Porque hay un programa que en la extensión de todas sus páginas muestra que tenemos muchísimas propuestas para Tacoronte. Propuestas para darle un giro al municipio. Propuestas siempre en positivo. Desde el punto de vista personal sí quiero decir que, además, les quiero agradecer que dejen a este humilde servidor liderar una candidatura en la que cualquiera de ellos podría ser el candidato a la alcaldía. Porque cualquiera de ellos está plenamente capacitado para ello. Con hombres y mujeres muy capaces. Con sector agrícola, con sanitario, autónomo, profesionales de la construcción, ingenieros. Son hombres y mujeres que vienen de todos y cada uno de los sectores y que conforman un equipo que en conjunto es un equipazo para Tacoronte. Y este es el equipo que va a gobernar Tacoronte después del 24 de mayo. Estoy convencido. Estamos llenos de ilusión. Estamos llenos de ganas por hacer cosas. Por intentar cambiar el sesgo del municipio e intentar plantear que efectivamente las dinámicas negativas no son eternas. Son cambiables. Se puede desmontar. Podremos plantear una solución a ellas. Con estas propuestas que tenemos es como lo vamos a hacer. Como han visto el desarrollo del acto, como insistía al principio, lo hemos querido llevar de forma conjunta. Por ello, ahora, a raíz de mi intervención, irán interviniendo algunas de las personas que conforman la lista de Nueva Canarias para ir defendiendo parte de los ejes fundamentales de nuestro programa electoral. Nuestro programa es largo, y si ustedes lo desean, podemos estar aquí hasta las 12 de la noche, pero no era la idea inicial y por ello vamos a hacer un pequeño o breve resumen por parte de cada uno de estos hombres y mujeres que han decidido hoy tomar la voz para defender nuestro programa y nuestras líneas y propuestas de forma más o menos somera. Por favor, compañeros. Soy Cristian Benítez Domínguez. Antes de empezar, quiero agradecer su presencia aquí esta noche para conocernos y escuchar nuestras propuestas. Quisiera comentarles muy brevemente algunas de las propuestas en materia de empleo y desarrollo económico y empresarial. Evidentemente, no tenemos una varita mágica que solucione el problema del paro y el estancamiento económico por todos conocidos, pero entendemos que podemos aportar ideas nuevas, frescas y, sobre todo, materializables, que mejoren la situación actual. En cuanto a empleo, estudiaremos exhaustivamente las ayudas que se conceden desde otras administraciones y la gestión que se hace de ellas, fundamental, aprovechándolas íntegra y eficazmente para lo que se conceden, con transparencia y evitando que se pierdan por el camino. Rediseñaremos los planes de empleo locales, con el objetivo de que sean realmente prácticos y aporten una formación útil y una experiencia suficiente al desempleado que le permita obtener un empleo posteriormente, evitando que se conviertan en el clásico pan para hoy y hambre para mañana. Esto lo uniremos inexcusablemente a una revisión profunda de los criterios de selección y contratación que posibilite el acceso a estos planes a todos aquellos y aquellas que lo necesiten. Además, esto será un criterio determinante y tiene que ser un criterio determinante a la hora de adjudicar los contratos públicos. Desde nuestro punto de vista, es fundamental volver a convertir Tacoronte y en especial sus zonas comerciales en un producto atractivo para el consumidor a quedarse a consumir en nuestro municipio, con campañas que pongan en valor la calidad de sus productos y servicios, así como su larga tradición. Una estética óptima se hace igualmente necesaria, por lo que desarrollaremos un plan de embellecimiento urbano. Dotar de mobiliario urbano suficiente y una estética común a las zonas comerciales es una propuesta real y materializable igualmente. Por último, y con esto ya termino, todas estas medidas irán directamente relacionadas con la revitalización de la Agencia de Desarrollo Local y la apuesta clara y decidida por el asesoramiento real y eficaz desde el Ayuntamiento para empresarios y emprendedores. Entre todos estoy convencido de que podemos lograrlo, porque Tacoronte somos todos, Tacoronte también es. Tacoronte ha sido referente en el sector agrario, muestra de ello es la economía que surge a su alrededor. Comercio especializado, venta del producto local, las bodegas que se han creado.
pero también por el cariño de los tacoronteros y tacoronteras hasta ese sector. Todos tenemos recuerdos de nuestra infancia colaborando en las huertas o en fechas tan señaladas como es la vendimia para un tacorontero. Es por ello que este grupo de personas sabe perfectamente de su importancia y queremos que Tacoronte siga siendo este referente. Entre muchas propuestas, destacamos que pondremos definitivamente en marcha el Banco de Tierra, dando utilidad a aquellos terrenos que no están siendo usados, lo cual va a desarrollar empleo, formación y economía en el sector. Pondremos en funcionamiento una red de riego, que dará también utilidad a la estación depuradora que se encuentra en Barranco de las Lajas, la cual se usará como depósito de agua, permitiendo el regadío de la zona alta y media del municipio. La innovación también entra en el sector agrario, por lo que potenciaremos la diversidad de productos y aumentos de fincas ecológicas. Porque queremos un Tacoronte más cercano a sus raíces, donde tradición e innovación vayan de la mano, porque Tacoronte eres tú. Tacoronte es un territorio que desde siempre ha estado arraigado a la tierra, a la agricultura, al vino, como ya ha comentado mi compañera Leticia, poseedora además de un patrimonio natural, cultural, paisajístico muy singular, que lo convierte en un atractivo turístico diferenciado. Por eso, desde Nueva Canaria hasta Tacoronte, creemos que es responsabilidad de todos la implicación con los dos sectores que mueven principalmente la economía canaria, el agrario y el turístico, para que sigan siendo la locomotora que tire de nuestro actual y futuro progreso. Les presento así algunas de las propuestas encaminadas a convertir a Tacoronte en un reclamo turístico para muchos visitantes que no solo buscan sol y playa, sino otras alternativas. Les proponemos desarrollar un plan integral de recuperación de la costa que ponga en valor nuestros senderos tradicionales. Hacer las gestiones oportunas para rehabilitar y reabrir el camping de la Arena. Poner en marcha un plan especial de renovación para el barrio del Pris. Crear una red de miradores. Optimizar también la oficina de información y turismo, con horarios accesibles al turista y a la ciudadanía. También apoyar y trabajar con los alojamientos rurales existentes, además de poner en uso o rehabilitar inmuebles que están hoy por hoy cerrados o abandonados, con el fin de aumentar nuestra oferta locativa. Es el caso de la Casa de los Belgas o Dragomar, creando así un albergue juvenil. Y cómo no, reconvertir Tacoronte en el referente gastronómico que siempre ha sido, con la puesta en marcha de un plan de calidad, así como la creación de rutas gastronómicas, donde el vino y otros productos locales jueguen un papel relevante como señas de nuestra identidad. En definitiva, desarrollar un plan integral de turismo, teniendo en cuenta todos los recursos existentes en el municipio, capaces de generar atractivo turístico, siempre en consonancia con otras administraciones. Todo ello desde un desarrollo responsable y sostenible. Todos juntos, ustedes y nosotros somos y hacemos Tacoronte. Gracias. Mi nombre es Sonia Padrón. Muchas gracias por estar aquí con nosotros esta noche. Para Nueva Canarias, el bienestar de los habitantes de nuestro municipio es vital. No podemos construir un municipio para todos y todas si no existe una verdadera calidad de vida. Para ello, tenemos que dedicar especial atención a las personas que se encuentran en situación de desventaja, de riesgo o que requieren necesidades específicas. Nos comprometemos a luchar por un municipio más igualitario, a mejorar el acceso a los servicios sociales, que sean más cercanos y efectivos, con instalaciones acogedoras y respetuosas con la intimidad del usuario. Nos comprometemos también a eliminar las barreras arquitectónicas existentes y, sobre todo, a reducir las listas de espera. Crearemos una bolsa de alquiler para familias con pocos recursos y para jóvenes que tengan la posibilidad de independizarse. Recuperaremos servicios públicos de los que hemos sido privados, como el servicio de planificación familiar o la escuela infantil municipal, entre otros. Gestionaremos un posible cambio de ubicación de la Casa de la Juventud
a un lugar más céntrico. Y también abriremos otra casa de la juventud en la zona alta, en Barranco Las Lajas y en Agua García, que facilite el uso de esos servicios que ofrece. Proporcionaremos una línea de becas y ayudas sociales al estudio y actividades deportivas. Y también premiaremos el trabajo y el esfuerzo de los mejores expedientes académicos del municipio. En relación con nuestros mayores y dependencia, algunas de nuestras principales propuestas son dotar de más plazas al servicio de atención domiciliaria, reduciendo así las listas de espera actuales, y crear también un servicio de atención domiciliaria urgente, como apoyo en caso de convalecencias o situaciones de enfermedad terminal que requieren una atención inmediata. Facilitaremos el acceso a recursos sociosanitarios, consideramos que es necesario, tales como camas articuladas, sillas de ruedas, andadoras. Estas son algunas de nuestras propuestas, pero tenemos muchas más igual de importantes. Así que les invitamos a que lean nuestro programa, el cual ha sido elaborado con dedicación, con convicción, con cariño, con el deseo de poder invertir en las personas que formamos Tacoronte. Solo así podrá ser real la construcción de un Tacoronte mejor. Porque creemos, porque estamos seguros de que Tacoronte eres tú. Cualquier municipio aspira a altas cotas de calidad de vida, de avance continuo y de capacidad de luchar por lo que se considera justo y les pertenece. Nueva Canarias es consciente de que eso solo se logra con una ciudadanía formada, preparada y conocedora de sus derechos. Por ello, la educación y la cultura son pilares básicos e innegociables. Una educación integral en todas las etapas de la vida, formadora en conocimientos, principios y valores. Un municipio que trabaja por la cultura cercana y accesible para avanzar en nuestra idea de un lugar mejor para vivir, con más respeto y sensibilidad por todo lo que nos rodea. Y por supuesto, orgullosos de nuestra identidad y tradiciones. No es posible tener claro hacia dónde vamos si no somos conscientes de dónde venimos. Como organización nacionalista defendemos nuestra idiosincrasia, nuestro patrimonio y tradiciones. En definitiva, defendemos la identidad canaria. En cuanto a educación, las propuestas que tenemos no son todas, pero vamos a nombrar algunas cuantas. Pues invertiremos en obras de reforma y adecuación de los centros escolares, exigiendo ante la consejería su implicación para la mejora de los mismos. Crearemos el proyecto del cambio a instaurar en los diferentes centros educativos, destinado a que los jóvenes planteen y promuevan por sí mismos iniciativas y proyectos relacionados con valores sociales. Aumentaremos el apoyo a las AMPA, fomentando así la participación de padres y madres en este proyecto de educación. Mejoraremos la intervención educativa para aquellos alumnos que tengan necesidades específicas de apoyo educativo, con el fin de reducir el fracaso escolar. En cuanto a deportes, pues mejoraremos y potenciaremos el uso de las instalaciones deportivas públicas, dejándolas en condiciones de calidad para el uso adecuado de las mismas por parte de clubes, deportistas y población en general. Desarrollaremos un plan deportivo para mayores, adaptado a sus facultades, pero que les permita una plena integración en las actividades deportivas. Habilitaremos los espacios urbanos como paseos, parques, avenidas, entre otros, creando rutas e instalando aparatos adaptados, favoreciendo el acceso de todos a la práctica de actividades físicas. Así, instalaremos en todos los barrios de Tacoronte bioparques adaptados a las personas mayores. Del mismo modo, haremos accesibles las instalaciones deportivas para personas con discapacidad, incorporando y facilitando espacios para que ellos puedan practicar deporte con seguridad. También ampliaremos el apoyo a los distintos clubes deportivos, además de prestar especial atención y promocionar los deportes autóctonos. En cuanto a la cultura, abriremos la Plaza de la Estación, cerrada al público hasta ahora, convirtiéndola en una sala municipal de uso polivalente, que permite la realización efectiva de todo tipo de actividades, ya sea LAN party, que son estas fiestas con ordenadores con alta velocidad, exposiciones itinerantes, talleres formativos, celebración de Semanas de la Ciencia, entre otros eventos culturales. Así dinamizaremos el entorno de la estación. También daremos un fuerte impulso al área de artesanía,
por medio de ferias y exposiciones o cursos formativos. También crearemos un festival cultural de Tacoronte, cuyo hilo conductor sea la emblemática figura de Óscar Domínguez, para fomentar las distintas modalidades culturales, ya sean cuentacuentos, títeres, teatro, danza, solidaridad, música, entre otras. Y así recuperar la imagen de Tacoronte como casa y cuna de un artista de reconocimiento internacional, universitario y de la investigación. Y por último, identificaremos espacios para expresiones culturales alternativas, grafitis, murales, entre otros, que dinamicen la actividad del municipio. Todo ello ubicado dentro del plan que nombró antes Cristian, de embellecimiento municipal y en consonancia con los valores idiosincráticos de cada uno de los barrios de Tacoronte. Y por último, la identidad. Desarrollaremos iniciativas que pongan en valor los principales rasgos que nos identifican, en las que participen todos los agentes del municipio tacorontero, y elaboraremos una agenda con hechos importantes en la historia de Tacoronte para dar a conocer, difundir y promocionar nuestro pasado. Está en el primer proceso de alargamiento de hueso y va a tener que estar un largo tiempo en silla de ruedas, ¿no? Es una experiencia curiosa. Invito a cualquiera de los que está aquí a pasar un solo día en silla de ruedas o intentar llevar un familiar o a un usuario. Lucas los baches los nota en el coche más que nadie, ¿no? Y no en este municipio, sino en otro. Hace poco cogimos un bache muy fuerte y le pedimos perdón porque, vamos, le dolió. La contestación de mi hijo fue que estuviéramos tranquilos, que él estaba acostumbrado, que vivía en Tacoronte, ¿sabes? Y eso... Ustedes perdonen, pero yo me niego a que nuestros hijos vean con normalidad todas las deficiencias que tiene nuestro municipio. Me niego. Que la palabra accesibilidad no sea una palabra bonita, o sea, que sea efectiva. Y que no solo Tacoronte, porque hay un montón de municipios que le pasa lo mismo. No es para solamente la gente con discapacidad, para nuestras personas mayores. La accesibilidad tiene que ser una realidad, no una palabra bonita que quede bien en cualquier sitio, ¿no? Antes lo hablaba Cristian, el transporte mancomunado, esa cálculo está nuestra, que es factible y se puede hacer perfectamente. Ravelo, Agua García, Barranco Las Lajas, Tagoro, todos esos municipios tienen el mismo problema con Tacoronte y el Sausal, y puede haber un circuito que una todos esos sitios de Tacoronte y de Sausal, por supuesto. La administración electrónica, o sea, ahora mismo en pleno siglo XXI, cualquier usuario del ayuntamiento, o sea, de Tacoronte, puede hacer cualquier gestión del ayuntamiento. O sea, eso tiene que ser una realidad. Y bueno, después lo más importante, la salud. O sea, vamos a potenciar lo que son los centros de salud y fomentar que haya centros de salud en todos los sitios posibles de Tacoronte. Inclusive en la costa, que carece mucho, y sobre todo en la época de verano. Por estas pequeñas cosas, y bueno, aunque les he dicho lo de mi hijo, pido vuestro apoyo. Y siempre, que Tacoronte sois vosotros. ¿De acuerdo? Muchas gracias. No solo va a reunirse alguna vez o de forma esporádica al año. Se va a reunir de forma efectiva, va a sumar a todos los colectivos vecinales, culturales, deportivos, de mujeres, de jóvenes y de todo tipo de sensibilidades, intentando encauzar lo que los hombres y mujeres de Tacoronte quieren, lo que las personas de Tacoronte quieren, intentando que no solo se les pregunte a los tacoronteros y tacoronteras cada 4 años. Eso no es así. Hay que hacer cuestiones todas las semanas, todos los meses y cada vez que va a suceder algo importante. Por eso vamos a plantear una ronda anual de asambleas por los barrios. En esas asambleas se va a someter a los vecinos cada uno de los proyectos y planteamientos que se van a hacer para cada una de estos barrios, de estas zonas de Tacoronte. Queremos que los vecinos y vecinas se involucren de forma efectiva tomando decisiones cada año, cada mes, cada 6 meses sobre qué es lo que se va a hacer. Queremos unos presupuestos participativos, es decir, que cuando vayamos a llevar al Pleno del Ayuntamiento un presupuesto, este haya sido consensuado de tal manera que las obras más importantes,
o los planteamientos iniciales o fundamentales de la financiación ya hayan sido definidos por la vecindad a través de estos foros, a través de estos espacios o asambleas por los barrios. Estimamos que las asociaciones de vecinos municipales deben de tener su lugar, un lugar de reunión en el que cada uno de los barrios acuda, todos los vecinos. Además, queremos un municipio transparente, un municipio en el que las políticas municipales se conozcan en qué se gasta cada uno de los euros en los cual, a los cuales los contribuyentes contribuyen con su bolsillo. Cada uno de los euros que se encuentran en el presupuesto municipal. Y eso solo se consigue mediante un ayuntamiento transparente, un ayuntamiento con las ventanas y las puertas abiertas, en el que, a través de la información, no solo de la información basada en las nuevas tecnologías, sino incluso a través de la información tradicional, se llegue y se lance unos mensajes en los cuales cada uno de los vecinos y vecinas tenga la convicción de que su dinero, de que las políticas que se realizan, las conoce. Con un informe mensual de gestión. Vamos a hacer una gestión eficaz, eficiente y transparente. Esa es nuestra vocación y esa es la finalidad que tenemos en este caso para dar el paso tan importante que estamos dando de intervenir en política. Fomentaremos la apertura del ayuntamiento con estos tres ejes fundamentales. Además, en la ronda anual que haremos por los barrios, se entregará en cada barrio un informe sobre las actuaciones realizadas y sobre las inversiones efectivamente realizadas en dicho barrio, para que los vecinos y vecinas del mismo conozcan de forma transparente qué es lo que se hace, cómo se hace y cuánto cuesta. Además, llevaremos a cabo, como no podía ser de otra manera, dentro de este eje de la transparencia, a aplicación la ley de transparencia, con el conocimiento absoluto de los presupuestos anuales y de la toma de decisiones del plenario municipal. Pero además, por supuesto, con una página web y con unas herramientas que permitan a la ciudadanía conocer en todo momento qué se está haciendo. Mejoraremos para ello el portal web del Ayuntamiento, que en la actualidad ofrece una información que no resulta del todo completa y que indiscutiblemente puede ser optimizada. Además, relacionado con ello, la economía municipal será un eje fundamental de nuestras políticas. Una economía municipal que va a ser una economía participativa y transparente, como he venido desarrollando en esta intervención. Para que un municipio tenga altos estándares de calidad de vida, es imprescindible que haya un ayuntamiento capaz de responder a las necesidades de la población y que se gestione de manera adecuada. Vamos a gestionar de forma adecuada los recursos municipales. Vamos a gestionar de forma seria los presupuestos municipales, poniendo el presupuesto municipal al servicio de las personas y no al revés, porque no puede ser de otra manera. La hacienda municipal y la presión fiscal será adecuada a las necesidades del municipio. Ponderaremos la presión fiscal que se ejerce sobre los ciudadanos y ciudadanas de tal manera que cubra las necesidades y que ni sea más ni menos que la que efectivamente necesitamos. De tal manera que los recursos municipales vayan tanto para cultura como para infraestructura, como para cada una de las cuestiones que han ido planteando mis compañeros y que conforman un eje común, que es un programa completo. Las nuevas tecnologías y la administración electrónica, como ya ha adelantado también Domingo, formarán parte fundamental de estos ejes. La verdad es que hemos hecho un trabajo intenso. Solo hemos presentado ante ustedes hoy un mero esbozo. Lo que nos está pasando en Tacoronte no es una maldición divina, no es mala suerte, tiene solución. Y la solución viene del camino de las propuestas, de las políticas que vienen del resultado de un programa, que vienen del resultado de un trabajo de hombres y de mujeres, de padres y de madres, de tacoronteros y tacoronteras que creen que hay un Tacoronte posible, que es diferente, que es mejor, que es más para las personas, tanto para las personas que tienen problemas y que en la actualidad se encuentran sin empleo o están bajo el umbral de la pobreza, pero también para aquellas personas que demandan cultura, que demandan deporte, que demandan alternativas de ocio, que demandan una zona comercial potente para los comerciantes de la zona alta, de la zona de la estación y de la zona baja del municipio,
porque al final son verdaderos generadores de empleo y lo van a seguir siendo. Hay que ayudar con el presupuesto municipal y hay que intentar generar políticas que entusiasmen la economía local, porque eso no solo genera riqueza, genera empleo, genera una mayor igualdad entre los hombres y mujeres de este municipio y hace que todos estemos mejor. Ese talante es posible. Es posible con trabajo, es posible con ganas y es posible con personas implicadas, como este equipo que aquí les hemos presentado. El equipo de Nuevas Canarias Taconote, este grupo de hombres y mujeres, están ilusionados, en este caso, por encabezar o liderar un cambio. Un cambio que, como efectivamente les he dicho y reitero, es posible. El planteamiento es sencillo, pero a la vez complejo. El trabajo está realizado. Hay un programa electoral completísimo. Un programa electoral que queremos llevar a cabo con el apoyo de ustedes. Con un apoyo que indiscutiblemente solo se puede plasmar el 24 de mayo en las urnas. Queremos que crean en nosotros, pero queremos sobre todo que estén con nosotros, porque Taconote somos cada uno de nosotros. Somos tú, tú y tú. Somos todos los que estamos en esta sala, pero además son todos los que están fuera. Son los que nos van a ver a través de los medios de comunicación. Son todos los que están sentados en sus casas. Taconote es un municipio que ha sido cabecera de comarca. Tenemos que recuperar el orgullo de serlo. Tenemos que recuperar esa predominancia, ese predominio que hemos tenido en la economía de la comarca. Ese orgullo de ser patronero, ese orgullo de ser patronero es recuperable con trabajo, es recuperable con esfuerzo y es recuperable con ilusión y con ganas. Además, intentaremos con nuestra lucha presionar a las administraciones que competen ciertas cuestiones como puede ser la política de carreteras, la política cultural. Iremos al Cabildo, iremos al gobierno de Canarias a exigir lo que nos pertenece. Porque así es como se concibe el ser representante público. Un representante público tiene que estar día y noche, con tesón y sin descanso, luchando por su municipio. Y en este caso, les puedo asegurar algo. Estos hombres y estas mujeres van a luchar con tesón y con absoluta convicción por un Taconote mejor, por un cambio para Taconote, por un Taconote de todos y de todas, de todos nuestros vecinos y vecinas, incluso de aquellos que no tienen voz. Simplemente, y antes de concluir, quiero agradecerles el haber venido a recibir este mensaje y la presentación de nuestra candidatura, el acompañarnos de esta forma tan calurosa. También quería agradecer a Carolina su generosa actuación para con nosotros. Además, como bien decía Dani, este acto no sería posible sin la intervención de muchas personas. Los medios de comunicación aquí presentes, Damaso, Agustín, Nacho en el sonido, ambos Javieres, Javier Rota y Javier Ramos, el público en general, el presentador, generosamente Ricardo, se ha prestado a conducir la parte inicial de esta intervención, por supuesto también a los compañeros de La Guancha, del Rosario, de Guimar, de La Laguna y de otros municipios que han venido, lo lamento si me he olvidado alguno, perdónenme que sepan Arico, pero sepan excusarme. Y sobre todo eso, sobre todo intentemos liderar un cambio positivo, un cambio en el que las propuestas vayan a mejor. Ahora comenzará la campaña. Nosotros ya hemos lanzado nuestro orden. Este es nuestro mensaje. Es un mensaje serio y basado en el trabajo de personas que son de Taconote, que han nacido en Taconote y que creen que hay un Taconote posible. Muchas personas no lo saben. Mi hijo es taconotero, tiene 23 meses, pero viene otro niño en camino que quiero que nazca en un Taconote mejor, que nazca en un Taconote más de él y de todos los que ven, más de los hijos de los niños, de los hijos de los niños, de todos nuestros hijos. Porque somos padres y madres preocupados porque haya más empleo, haya más riqueza y este Taconote cambie a nuestra. Por favor, compañeros, simplemente agradecerte a los amigos de esta noche. Y recuerden, vamos a cambiar Taconote, porque Taconote eres tú. Somos todos. Gracias. Gracias. Ya sé que no vendrás, todo lo que fue, el tiempo lo dejó atrás.
echado de menos. Todo este tiempo he pensado en tu sonrisa y en tu forma de caminar. Te he echado de menos. Solo el momento de verte que a mi lado dejando te llevar. Gracias.